Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a seguir hablando de ChatGPT y qué posibles utilidades le podemos sacar a esta aplicación. ¿Quieres saber cuáles? Pues nos vamos a ir a la intro y os lo explico después de esta. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a ver qué utilidades le podemos sacar a esta aplicación, a esta herramienta como es ChatGPT. Y bueno, principalmente yo para lo que más la utilizo, sobre todo, es para crear textos, que para eso es. Pero en este caso lo que hago es crear lo que son los artículos para mis blogs y luego ya a raíz de ese artículo yo lo perfilo, lo perfecciono y bueno, se le puede hacer muchas cosas gracias a ChatGPT. Podemos crear el artículo, podemos crear el título, podemos crear lo que son palabras clave el long tail. Y bueno, si todo esto te suena chino, posiblemente es porque no te dediques al tema de las páginas web y el tema del posicionamiento. Pero es muy útil. ¿Qué más utilidades le podemos sacar? Pues, por ejemplo, el poder traducir textos de una forma más orgánica. Ya que si conocéis la herramienta de Google Translate, traduce los textos, pero no siempre son del todo correctos. En cambio, con ChatGPT podemos traducirlos de forma muy orgánica, que parezca una buena traducción. Y es que es así. Traduce bastante mejor que Google Translate. Y bueno, se le pueden hacer un montón de cosas con ChatGPT, que ahora pasamos al ordenador y os enseño algunas de ellas. Una vez que estamos en ChatGPT, pues le voy a decir que me traduzca entre texto. Le voy a poner dos puntos y le pego un texto que he cogido de internet en inglés. Y esperamos un poquito y enseguida pues empieza a traducirlo perfectamente. De hecho, podríamos hacer la comparativa con Google Translate y os garantizo que lo traduce bastante mejor. Pero ya no solo eso, sino ahora, por ejemplo, quiero escribir un artículo para un blog, yo qué sé, de viajes, y le pongo, escribe como un copywriter profesional un artículo para un blog de viajes que hables de los 10 sitios imprescindibles que ver en Brujas. Punto. Vamos a ir corrigiendo también. El artículo debe tener más de 300 palabras con subtítulos y menos de 25 palabras por frase. Disculpadme porque tengo el teclado aquí muy abajo para que me veáis en cámara y cuesta bastante más así. Voy a seguir corrigiendo las faltas ortográficas. Lo quiero con voz activa y palabras de transición. Todo esto lo digo para que posicione luego mejor en un blog. Le damos a intro y a ver qué nos logra hacer. Como podéis observar, nos está escribiendo aquí, descubre los 10 lugares imprescindibles que no puedes perderte en tu visita a Brujas, una de las ciudades más encantadoras de Europa. Y ahora pues empieza a enumerar pues, los 10 sitios más importantes de Brujas, en este caso, que serían la Plaza del Mercado, el canal de Groenerei, jolín, qué nombres, la Basílica de Santa Sangre, el Beaterio, la Catedral de San Salvador, el Museo Groeninger, la Plaza Burg, la Casa de la Cerveza, el Parque Minwater y la Torre del Campanario. Y bueno, en resumen, Brujas es la ciudad llena de historia, pues con esto ya tendríamos ahí contenido para generar un artículo para un blog de viajes. Ahora le queremos decir,
¿Qué título le pondrías a este artículo? Bueno, no hace falta ni que lo escriba bien, en verdad se supone que lo debe entender. Descubre los 10 lugares imprescindibles que ver en Brujas, una guía para explorar la ciudad más encantadora de Europa. Nos ha creado un título. Y ahora le digo palabras clave para posicionar. Y nos hace una lista de palabras clave. Y ahora, por ejemplo, le puedo decir palabras clave long tail o de cola larga. Y nos está generando palabras clave de cola larga. Y ya tendríamos ahí todo el material para crear un artículo sobre los 10 lugares imprescindibles que visitar en Brujas para un blog de viajes. Así, tal cual. Y esto pues es parte de la potencia que tiene este programa, esta aplicación, esta página web para poder hacer este tipo de contenidos. También podemos consultarle cosas. Sabe de matemáticas, sabe de gramática, sabe de todo. Vamos, es una inteligencia artificial súper lista. Y en este caso, pues, le podríamos decir, recomiéndame un restaurante en Brujas. A ver qué nos dice. Y nos lo pone. Si estás buscando un restaurante en Brujas, te recomiendo probar de Halvemann, que es una cervecería y restaurante tradicional belga. Ofrecen platos típicos como moules frites, mejillones con patatas fritas y estofado de carne, así como una amplia selección de cervezas de la casa, incluyendo la famosa Brooks Thought. Además, su ubicación en una casa histórica del siglo XVI y su terraza al aire libre con vistas al campanario de Brujas lo hacen un lugar encantador para disfrutar de una cena en un ambiente auténtico y acogedor. Tal cual. También podemos seguir con la conversación y decir cuál es la mejor fecha para viajar a Brujas. La mejor época para viajar a Brujas depende de tus preferencias personales y lo que estés buscando en tu viaje. La temporada alta en Brujas es durante los meses de verano. Bueno, y aquí empieza a explicarte todo respecto cuándo es mejor viajar a Brujas, y nos lo dice, tal cual. Pero no solo eso, le podemos decir cuánto es 2 más 2. Y el resultado de 2 más 2 es 4. O cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Quién era Oscar Wilde? Y nos dice quién fue. Oscar Wilde fue un escritor y dramaturgo irlandés, nacido en Dublín en 1854 y fallecido en París en 1900. Es considerado como uno de los editores más importantes del siglo XIX y es conocido por su ingenio y su estilo irreverente. Y bueno, una mini biografía sobre Oscar Wilde. Todo esto gracias a la inteligencia artificial. Como podéis observar, es súper sencillo. Y simplemente es generar preguntas a las que quieras obtener una respuesta. También podemos luego añadir más cositas a lo que es ChatGPT para darle mucho más potencia para crear artículos, para generar consultas, para lo que necesitemos. ChatGPT nos lo ofrece todo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que podemos hacer infinidad de cosas con esta aplicación y bueno, sí que es verdad que hay que corregir y revisar todo antes de publicar nada de lo que saques a través de ChatGPT. Pero por lo menos nos ayuda a ahorrar tiempo a la hora de escribir un artículo, escribir un texto o a la hora de traducir cualquier cosa. Y la verdad que es muy, muy funcional. Y bueno, qué deciros, que si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, pues daros las gracias eternas. Y si no estáis suscritos al canal, pues os agradecería un montón que os suscribierais. Y bueno, que sepáis que vamos a seguir creando más contenido para este canal de YouTube. Y gracias de nuevo por estar aquí. Un saludo.